Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Les tengo el libro de la semana, es de Antonio Guadarrama, su autor. Moctezuma, entre la espada y la cruz, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias a ti. Cuéntanos la historia, es una novela, pero nos cuenta la otra parte, ¿no? Que casi no conocemos, incluso que no necesariamente viene en los libros de bote pronto con la historia. Sí, esta novela la escribí pensando precisamente en lo despreciado o menospreciado, vamos a decirle así, que ha sido Moctezuma Xicoyotzin en la historia. Se le conoce injustamente como el tlatoani cobarde, el traidor, y bueno, y tantas otras cosas, ¿no? Que no son, o sea, ciertas sobre este tlatoani, que yo considero uno de los más importantes, por lo cual voy a aclarar ciertos detalles. Hay mucha confusión sobre la conquista. Se cree que Cortés era el malvado que vino y ahora sí que al que se le ponía enfrente lo mataba a disparos, ¿no? Y no es cierto, no tanto así. Pero sí tenían como que esa facilidad para soltar. Sí, sí hubo, sí hubo, pero tampoco irnos al extremo. Lo que yo hago en esta novela es plantear las cosas de una forma más neutral, sin prejuicios, sin rencor, porque esa es una de las cosas que más daño le ha hecho a la historia de México, el rencor hacia los españoles o hacia otros países que han invadido México. Para aclarar, por ejemplo, primero, ¿quién era la Malinche? Todos creen o la mayoría sabe o cree saber que la Malinche es esta niña que apoyaba a Hernán Cortés, y no es cierto, Malinche es Hernán Cortés. Porque Malinche significa el dueño de Malintzin. Malintzin es esta jovencita de 14, 15 años que le regalan en Tabasco a Hernán Cortés. Y como sabe maya y náhuatl, ella sirve de triángulo entre Jerónimo de Aguilar, que había vivido en Yucatán 8 años, 7 años, porque el barco en el que venían naufragó él y Gonzalo Guerrero. Luego ya Hernán Cortés lo rescata. Entonces, como él aprende el maya, sirve de traductor mientras están en Yucatán. Cuando llegan a Veracruz, esta jovencita, sin saber realmente su destino, ella se ofrece como traductora porque Jerónimo de Aguilar no sabía traducir náhuatl. Entonces es del náhuatl al maya y del maya al castellano. ¿En qué momento se cruza Malintzin con Hernán Cortés? Con Moctezuma. Ah, bueno, esto es cuando Hernán Cortés llega a México Tenochtitlan. Pero hasta esa fecha, antes no habían tenido contacto. Hasta esa fecha no habían tenido contacto. En realidad se le dice a Malintzin, la traidora, Malinche, pero en realidad ahí no hay traición, porque de entrada ella no pertenecía a México Tenochtitlan para entonces. Hay muchos rumores sobre dónde nació y quién era su familia. No hay un lugar exacto o una fecha exacta de su nacimiento. Entonces, no se le puede decir traidora. Ahora, como cualquier empleado, hoy en día, tú trabajas para una empresa y le debes respeto a la empresa a la que trabajas, ¿cierto? Hay un código. Entonces, no puedes estar hablando mal de tu empresa. Igual ella se la regalaron a Cortés y como esclava tenía que obedecer. Entonces, no hay traición en ese momento. Hay una parte donde explicas que ella, además de que está haciendo esta labor de traducir, comienza a sorprenderse, ¿no? De los cráneos, los restos de carne, de ojo, etcétera, que encuentran uno de los edificios. Ella se sorprende e incluso lo pone de manifiesto, ¿no? Y las reacciones que tiene la gente con la que iba. Y esto intenta también hacérselo saber a Moctezuma y hasta le suena un poco agresivo. Por eso te preguntaba si es hasta ese momento. El que se sorprende es Hernán Cortés. Ella es simplemente la traductora. Efectivamente, cuando Hernán Cortés sube al Templo Mayor, es cuando él se sorprende porque arriba tienen estas deidades y los restos de los cuerpos sacrificados, especialmente corazones. Hernán Cortés sí le reclama a Moctezuma y ella pues se siente hasta cierto punto con valor porque dice, pues él me defiende, ¿no? Entonces, sí, ella es la que sirve como intérprete,
Pero en realidad el reclamo viene de Hernán Cortés. Y Moctezuma, además, no sé si nos pudieras ampliar la información sobre sus papás, esta relación amor-odio con la mano dura, ¿no?, del papá, la relación con la mamá, con los tíos, etcétera. La novela, lo que yo hice fue investigar lo más posible sobre la infancia. Obviamente, como novelista, pues te das el lujo de... Claro. Encuentras un pequeño dato y lo amplías, ¿no? Investigas sobre otras cosas. Lo que yo novelé es sobre... Yo encontré un dato que decía que Moctezuma era el niño más mandón del grupo. Entonces, él yo aproveché ahí, hice un niño... pues travieso y a veces mandón, ¿no? Pero efectivamente, otra de las cosas que yo encontré fue los castigos para los niños. Era una educación muy estricta. Uh-huh. Les daban de golpes o a veces les perforaban los labios cuando mentían. ¿Cómo se los perforaban? Con una espina de alguna planta. Uh-huh. Y así, les estiraban el labio y les hacían perforaciones. Era muy común que se hicieran perforaciones en los labios, en las orejas y en el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Incluso como sacrificio. Entonces, es parte de lo que el lector va a encontrar en esta novela. Pero lo más importante de esta novela es el hecho de que Moctezuma no es ningún cobarde. La elección para el Tlatoani... No era, digamos, por linaje. O sea, tú eres el sobrino, el hijo. Uh-huh. Y ya por eso ya eres el heredero. Cuando moría un tlatoani, había candidatos, sobrinos, hermanos e hijos del difunto tlatoani. Entonces, la competencia era bastante amplia. Recordemos que eran familias que tenían muchos hijos. Uh-huh. O sea, estamos hablando de hombres que llegaban a tener... hasta 30, 40 hijos así en promedio, algunos más, algunos menos, porque tenían muchas mujeres además. Entonces, pues, imagínate, de a 5 mínimo por cada una. Claro. La competencia era bastante ardua. ¿Había una que fuera la más fuerte, la más candidateable para que sus hijos fueran herederos? Primero los hijos legítimos. Mm. Eran los entre ellos, ¿no? Los que, pero había muchos, como te mencionaba, pero no había, digamos, un privilegiado. Uh-huh. Él tenía que primero demostrar su valor en las guerras. Moctezuma fue sacerdote, era arquitecto también, era uh-huh. poeta. Una de las grandes confusiones, por ejemplo, uh-huh. es que se han hecho es cuando dicen Nezahualcóyotl, el rey poeta. Se ha malentendido que es el único que era poeta, cuando en realidad todos los que estudiaban en el Calmecac, uh-huh. estamos hablando de la nobleza, estudiaban todas estas cosas que los hacían sabios, por decirlo de alguna manera, porque estudiaban la filosofía de su tiempo, estudiaban poesía, estudiaban arquitectura, no la arquitectura que conocemos hoy en día, o sea, arquitectura... de su momento, ¿no? Dentro de su legado, ¿cuáles son las edificaciones más importantes? Moctezuma se dice que en su gobierno él mandó construir el templo de Quetzalcóatl. El templo de Quetzalcóatl se encontraba enfrente del templo mayor. El templo mayor en ese tiempo se le llamaba el Coatepetl. Uh-huh. Ya templo mayor se lo puso ya con la hispanidad, pero su nombre original era Coatepetl, que se podría traducir como monte sagrado. Uh-huh. Enfrente estaba el templo de Quetzalcóatl. Este lo mandó construir Moctezuma en su tiempo. Uh-huh. De otras construcciones no te podría decir porque no hay documentación al respecto, pero lo del templo de Quetzalcóatl sí está documentado. Criticado también por su amor hacia los animales y de repente en vez de estar en el tema bélico era la casa, ¿no?, de animales, el zoológico, etcétera. No, en realidad no es que estuviera... creo que ahí hay un malentendido. Sí, claro. En realidad, te digo, Moctezuma tiene una tarea muy difícil, que es recibir a los españoles. O sea, hoy lo vemos muy fácil porque hay medios de comunicación, hay tecnología, tenemos mucha historia.
tendríamos que ignorar todo lo que él ignoró para poder entender lo difícil que es recibir a alguien de una tierra, un lugar que no conocemos y que viene con armamento desconocido, o sea, nuevo para nosotros. O sea, recordemos que ellos nada más tenían lo que era el macahuitl, este garrote con estas piedras filosas que tenían, arcos, flechas, cerbatanas, lanzas. Entonces, imagínate, llega alguien con lo que ellos llamaban los palos de fuego. O sea, un arcabuz que lanza fuego y humo, o sea, la gente se espantaba. Entonces, Moctezuma se entera de la llegada de los españoles desde 1511. Cuando Hernán Cortés llega a México Tenochtitlán, ya es 1519. Entonces, hay realmente un mucho tiempo que él tiene para enterarse de que hay extraños en Yucatán. ¿Se excedió de crédulo, de confiado? No, al contrario. Otro de los grandes mitos es que él creía que Hernán Cortés era Quetzalcóatl y que todos los españoles que venían con él eran dioses. No es cierto, eso lo inventaron los españoles para poder traer los restos de Hernán Cortés en 1560. O sea, eso fue un pequeño mito que se inventó para que, ahora sí como quien dice, extraditar de España sus restos. Pero en realidad Moctezuma tuvo mucho tiempo para entender que ni eran dioses, que ni caballo y hombre eran un mismo ser, como se ha inventado. O sea, él comprendía perfectamente. Incluso en algún momento a Moctezuma le llevaron el cadáver de varios españoles, les llevaron la cabeza de un caballo para que comprobara que eran seres como ellos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, hay mucha confusión al respecto, ¿no? O sea, Moctezuma no era ningún cobarde. Él tuvo muchas estrategias. Obviamente, su primera estrategia es, bueno, ¿qué es lo que quieren? ¿Oro? Les vamos a mandar oro. Piedras preciosas. Que se vayan, ¿no? Todas las riquezas que quieren. Pero en lugar de ahuyentarlos o de saciar su sed, su ambición la alimentaba. Y eso fue lo que más daño le hizo. Es una estrategia muy compleja de entender para nosotros hoy en día, porque no entendemos realmente la cultura de los aztecas. Hay que entender primero, aztecas son las 7 tribus nahuatlacas, que son tlaxcaltecas, mexicas, tlahuicas, xochimilcas, chalcas, tlatelolcas y mexicas, ¿no? A ver si no me equivoqué. Algo me faltó alguno. Entonces, cuando decimos aztecas, no estamos hablando de los de México Tenochtitlan, estamos hablando de todas estas tribus que había ahí. Los mexicas son los que viven en México Tenochtitlan. La cultura de ellos no era llegar a matar y robar las riquezas, por decirlo de una manera. Era llegar a atacar, capturar el mayor número de hombres y llevarlos al sacrificio en los templos, ¿no? En las fiestas sagradas principalmente. Entonces, cuando Hernán Cortés viene, lo que ellos hacen es tratarlo como si fuera un igual, por decirlo así. En las guerras, los aztecas mandaban un embajador y este embajador le decía al enemigo: en nombre de mi tlatoani, yo te traigo estas armas, flechas, macahuitles, arcos, escudos, comida, mujeres y cargadores. Y ahí permíteme hacer una pausa para mandar a este corte porque nos ganó el tiempo. Al regreso seguimos platicando de este tema con Antonio Guadarrama. Dale, Carlos. Recordemos que Moctezuma también era el tirano del momento, era como decir el Estados Unidos de aquel momento, ¿no? O sea, todos tenían que pagarle tributo, todos tenían que obedecer lo que él decía. Entonces, cuando llega Hernán Cortés y les promete, primero él se entera que hay un tirano y que todos están en contra de él. We'll be right back.
Antonio Guadarrama está aquí en Galería VIP deshaciéndonos algunos nudos de la historia con este libro de Moctezuma, Entre la Espada y la Cruz. Es una novela, pero nos estás contando detalles interesantes. Seguíamos con esta plática. Sí, te decía que cuando se declaraba la guerra, los mexicas, los aztecas, mandaban un embajador. Y este les entregaba armamento, alimentos y personas para que les ayudaran. Con el argumento de que si yo te gano la guerra, no digas que la perdiste porque tenías hambre, porque no tenías armamento, porque estabas cansado. Este era un código de honor. Uh-huh. Algo que hoy en día es difícil de entender, ¿no? Imagínate que un país le mande, 20,000 misiles al enemigo para que pueda bombardear de regreso, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando Hernán Cortés llega, le declaran la guerra y le mandan esto. Entonces, por eso es tan fácil que él va avanzando. Ese es uno de los factores. Hay un momento, por ejemplo, cuando él quiere entrar a Tlaxcala. Recordemos que los tlaxcaltecas también lo atacaron. Uh-huh. O sea, no lo recibieron con los brazos abiertos. Ya después aceptaron su derrota y ayudaron a Cortés a combatir a México Tenochtitlan. Pero antes de esto, cuando Hernán Cortés quiere entrar a Tlaxcala, lo atacan los tlaxcaltecas, lo tienen sitiado en un pueblo. Él podía haber muerto en ese momento. Pero los tlaxcaltecas, siguiendo este código de honor, ¿qué hicieron? Le mandaron armas, comida, mujeres para que le hicieran de comer y cargadores. Entonces, esa es una de las formas por las que Cortés llega tan fácilmente a México Tenochtitlan, ¿no? Otra es porque, recordemos que Moctezuma también era el tirano del momento. Era como decir el Estados Unidos de aquel momento, ¿no? O sea, todos tenían que pagarle tributo, todos tenían que obedecer lo que él decía. Entonces, cuando llega Hernán Cortés y les promete, primero él se entera que hay un tirano y que todos están en contra de él, pues él, con la inteligencia de Cortés, les dice, pues entonces yo vengo en nombre de mi rey, Carlos V, y les vengo a ofrecer la ayuda porque él me mandó para castigar al tirano. Entonces los otros dicen, pues va, ¿cuándo? Tú dinos. Venga. Exactamente. Entonces, pues es una de las razones por las que Cortés entra tan fácil a México Tenochtitlán. No porque Moctezuma fuera un cobarde, como se ha creído. Eres autor también del Misterio de la Serpiente, Cotl, del 2008, Balam, La Senda del Jaguar, 2009, Cuautli, La Revelación del Águila, 2010, también en el 2009, Tezozómoc, El Tirano Olvidado, La Nota Roja, del 2011. Recomiéndale a la gente, ¿por qué tiene que leer este libro? El objetivo principal es para entender nuestro pasado. Ahora sí que reconciliarnos con la historia, aprender a perdonar incluso pues lo ocurrido, ¿no? O sea, ya no hay vuelta de hoja. Hay quienes aseguran, no, es que somos mexicas y somos aztecas de corazón. Pues en realidad no somos eso. Nosotros somos descendientes de Hernán Cortés y Moctezuma, aunque no nos guste. Es decir, somos descendientes de españoles y de mexicas, uh-huh, o de aztecas. O sea, no hay, ya no existe eso de que del antiguo México Tenochtitlán, o sea, eso ya es una ideología inexistente, lamentablemente. O sea, sí, los indígenas, pues hay en muchos pueblos, pero en realidad, aunque sigan existiendo, nosotros ya como país no somos eso. ¿Qué historiadores te ayudan a contar esta historia, a no caer en errores, en imprecisiones, etcétera? Pues principalmente Bernal Díaz de Castillo, Hernán Cortés, Clavijero, Chavero, Mariano Veitia, Orozco Iberra, pues muchos, mencionarlos a todos es un poquito complicado, pero el libro tiene atrás una bibliografía completa para que el lector pueda incluso encontrar, si desea, después de terminar la novela, pues leer más fuentes bibliográficas. ¿Y no hay quien se haya sacado de onda y haya dicho aquí las víctimas somos nosotros, alguien que te haya reclamado, etcétera? Al contrario, cuando terminan de leer la novela, siempre me dicen, oye, mira cuántas cosas no sabía, ¿no? Uh-huh. Incluso cuando anuncié que iba a publicar esta novela, sí hubo 2-3 personas que en las redes sociales que decían, no, es que él era un cobarde. Pues, tranquilo. Siempre.
hay que leer con paciencia, con tranquilidad, y vas a encontrar la información, ¿no? Ahora, otro de tus libros, Sueños de Frontera, cuéntanos. Ese libro es una novela que publiqué el año pasado. Es una novela biográfica, y bueno, pues trata sobre la vida de los migrantes en Estados Unidos. Yo fui migrante, pues me fui a Estados Unidos con mi mamá cuando tenía 13 años. Estaba en los 12, ya por cumplir los 13. ¿Y por qué te fuiste? Pues ella me llevó para allá. y viví allá 10 años. Y luego en el 98 me tocó que me deportaran. ¿Junto con ella? No, yo solo. ¿Cómo crees? Sí, entonces, cuéntanos esa parte. Pues fue lo más complicado, ¿no? Porque para mí México ya era un país desconocido. ¿No tenías familia acá? Tenía familia aquí, pero de esa familia que tienes tantos años de no verla, que se vuelven unos extraños, ¿no? Unos desconocidos. Y pues me deportaron. Pues fue muy difícil llegar y decir, ¿y ahora qué hago, no? O sea, en un país que realmente no conocía. O sea, yo lo conocí de niño, pero hasta los 13 años, ¿qué puedes conocer de México, no? O de cualquier país. Uh-huh. En la infancia conoces tu colonia, ¿no? Tus vecinos, tu escuela. ¿Y cómo se veía México cuando estabas allá? Muy mal, muy mal. Las noticias se magnifican. Yo recuerdo que llegué con miedo porque todas las noticias que encontraba sobre México eran sobre crímenes, robos, asesinatos, secuestros, todo esto, ¿no? Pero de lejos te imaginas que es no puedes cruzar tres calles porque ya te están secuestrando, ¿no? Y pues yo creo que se exageran las noticias en el extranjero, ¿no? Así como uno se imagina en el Medio Oriente, ¿no? O sea, que la cosa está terrible. Sí, está terrible, pero no al grado que uno se imagina, ¿no? ¿Y este libro por qué lo sacaste? Pues, de hecho, fue la primera novela que yo escribí. Uh-huh. Yo empecé a escribir tratando de escribir mi vida primero, pero después le empecé a quitar cosas, ¿no? Dije, ay, esto qué vergüenza, ¿no? No, esto no, porque ahí sí. Que van a dispensar de mí, ¿no? Uh-huh. Y cuando me di cuenta, pues ya era una novela puras mentiras. Dije, pues mira, creo que sí la hago de novelista. Estamos hablando de hace como 14, 13 años, ¿no? Que empecé. Que en realidad no es nada comparado con lo que publiqué. Te digo, le fui cambiando, le fui agregando, poniendo, pero nunca quedé contento con la novela. Hasta que un momento me cansé y dije, bueno, pues creo que ya llegó la hora de contar la verdad, ¿no? Y fue cuando escribí esta novela ya de esa manera más honesta, aunque yo sabía que había cosas que había hecho mal, ¿no? Y creo que fue terapéutico, funcionó bastante bien. Sueño de Frontera, ¿y cuál viene? ¿Qué sigue? Pues ahorita estoy entre tres novelas, todavía no me decido cuál es la que voy a escribir. Ajá. Tengo muchos proyectos, tengo dos novelas terminadas, una de ciencia ficción, otra novela que trata un poquito más sobre la sexualidad, todo esto, ¿no? Esas ya están terminadas, no sé si las voy a publicar, y tengo aparte otros tres proyectos que no sé cuál es la que voy a escribir primero. Hablemos sobre tus pecados. Te voy diciendo cada uno, me dices lo que se te ocurra. A ver. Gula. Gula, carnitas, tamales, pozole, tengo hambre. ¿Lujuria? Híjole. Pues... ¿Carnitas? Carnitas. mujeres, que son muy guapas. ¿Pereza? No la soporto. No puedo ver a alguien echando flojera o yo así. Me desespero. ¿Soberbia? Me cae mal la gente que es soberbia. Creo que no cualquiera puede ser soberbio. Solamente la gente extremadamente inteligente, y estamos hablando de muy poca gente. Y aún así, es como a veces
podría perdonárseles a veces. ¿Avaricia? No. Creo que no soy avaro. Soy muy gastalón a veces. Me gusta disfrutar el momento. Cuando salgo de viaje, no despilfarro, pero sí me doy mi gusto. De que se lo queden los herederos a que me lo gaste yo, pues mejor me lo gasto yo, ¿no? Claro. ¿Envidia? No. Pues si te va bien, qué bueno. Y si le va mal, pues ojalá que te pueda ayudar, pero no. ¿Ira? Sí, me enoja mucho el tráfico. Y nosotros te hicimos venir hasta acá, Antonio, un no, placer. No hay problema por eso. Tenerte aquí con nosotros en Galería VIP, dile a la gente que lea tu libro. Muchas gracias, pues ojalá puedan leer el libro y me pueden encontrar en las redes sociales, Twitter, Facebook. Doy y vamos, sí, claro. En A Guadarrama C y en Facebook, Antonio Guadarrama Collado. Vamos a estar regalando 3 libros. Escríbanos a galeriavip@tvc.mx y el libro Moctezuma, Entre la Espada y la Cruz. Nos vemos la próxima. Pásenla muy bien.